Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén. Hay una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene como pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua. Había sido un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿Quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado: Es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Has sido curado, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con una pequeña reflexión de la palabra. La palabra siempre tiene fuerza propia, y bueno, viene bien siempre en estos momentos que nos alimentemos de la palabra, en estos momentos especiales donde nosotros más que nunca tenemos que dar testimonio de nuestra dimensión espiritual, ¿no? Un momento en donde tenemos que aprender a trascender nuestra realidad, y aquella persona que está con Dios sabe dar testimonio de paz interior, que obviamente hay que tener todos los cuidados que nos piden, ser observantes con todo lo que nos piden, porque la preocupación es grande. Pero nosotros tenemos que aprender a dar testimonio de la paz que viene de Dios, ocurra lo que ocurra. Y esa paz uno la encuentra cuando está con Dios, y una manera de estar con Dios es alimentarse constantemente de su palabra. Nosotros sabemos todas las maneras posibles para estar con Dios. Una de las maneras es meditar la palabra. Por eso la compartimos ahora por medio de internet, de las redes, pero obviamente que no podemos tener las misas presenciales. Buscar la palabra, hoy que no se puede ir a la iglesia, buscarla. Bueno, tenemos la tecnología, gracias a Dios, busquémosla y alimentémonos de aquello que hace que nuestra dimensión espiritual esté bien, esté con salud, esté fuerte.
hacía 38 años, y haberlo atendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Porque sabiendo Jesús que hace mucho tiempo él estaba así, le hace esa pregunta, que parece obvia: ¿quieres curarte? Entonces, uno dice, ¿qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere que el enfermo esté convencido de que quiere curarse. Por eso le pregunta, ¿quieres curarte? Y ahí nosotros le podemos pasar también esa enfermedad que era física, pero también sabemos que hay enfermedades espirituales, ¿no? A veces uno piensa, uno es consciente de que tiene esa enfermedad espiritual, como, no sé, malas costumbres o vicios o no sé, uno es consciente, pero a uno le pregunta, ¿quieres curarte? Parece que todavía no está la convicción y todavía no está la decisión. Lo que nosotros podemos ver en este Evangelio es que Jesús, obviamente que puede curarnos y obviamente que puede ayudarnos, pero tiene que estar la decisión, la convicción de uno para poder cambiar. En este tiempo que es especial, por todo lo que estamos viviendo, y eso estamos paralelamente con el tiempo de Cuaresma, es un tiempo de conversión, pidamos al Señor que nos ayude a cambiar lo que tenemos que cambiar y mostrémosle a Dios que sí queremos. Queremos, reconocemos nuestras limitaciones, pero también mostrémosle que tenemos decisión, que queremos cambiar. Entonces, agradezcamos a Dios por su palabra que nos alimenta el espíritu. Pidámonos en este tiempo especial que nos fortalezca a todos, especialmente.